Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de este espacio informativo de Noticias al Día. Antes de dar paso a toda la información, ya lo sabe, le damos a conocer la misma a través de nuestro avance informativo para que pues nos acompañe en los siguientes minutos, donde podrá conocer más a fondo cada una de las notas de la información que le hemos preparado para este día, para esta noche. Este es el avance informativo. Esto es Noticias al Día. Gracias por acompañarnos a una emisión más del avance informativo de Noticias al Día. Inician en Tlaxcala operativo vacacional Verano Seguro. Exhorta IMSS en Tlaxcala a no consumir hongos silvestres. Capturan en San Rafael Tenayecac a sujeto por el delito de despojo. Unidad de transporte público atropella a mujer en Tianguismanalco. Productores de queso adquieren equipo para tratamiento de suero lácteo en Texmelucan. Evalúa CIDE a San Andrés Cholula como referente municipal. SEMEDIF de San Andrés Cholula realiza clausura de CAI. San Miguel Xoxtla pone en marcha programa social contra la violencia. Gobierno municipal inaugura prolongación de calle Guadalupe Victoria en tercer barrio de Huejotzingo. Este fue el avance informativo para la emisión de este día en Noticias al Día. Lo invitamos a que nos acompañe en nuestra siguiente emisión. Pásela muy bien. Gracias. Comenzamos como en cada emisión con la información relacionada al vecino estado de Tlaxcala dentro de lo que son las notas de interés general que llegan a algunos de los lugares de los municipios de Tlaxcala. En nuestra primera nota inician en Tlaxcala, operativo vacacional, Verano Seguro. Este martes 14 de julio arrancó en Tlaxcala el operativo Verano Seguro 2015, estrategia interinstitucional para brindar seguridad e inhibir delitos durante el periodo vacacional. A todos los paseantes, a todos los estudiantes y las personas que estén de vacaciones, se llevarán a cabo en las carreteras, se llevarán a cabo los operativos como linces de velocidad, que será sancionar infracciones por velocidad, cumplir con los reglamentos. El banderazo oficial se realizó en la estación Tlaxcala de la Policía Federal, donde a partir de este día y hasta el 23 de agosto se desplegarán diversos operativos para disminuir el índice de accidentes carreteros. Tenemos 120 elementos, tenemos 60 patrullas, entre la mayoría son Charger, automóviles, tenemos seis pick-up y el Rino, como ustedes lo vieron. En apoyo también tenemos las unidades de la Policía Estatal, de la Policía Municipal, que tenemos buena coordinación. Los operativos que también van a desplegar son el antiasaltos, radar, 30 Delta y Paisano, que tienen por objetivo detectar vehículos con reporte de robo, armas de fuego, estupefacientes y personas con antecedentes penales. En el Arco Norte tenemos puntos de revisión. En el Arco Norte tenemos también puntos por la velocidad. Ahí los vehículos aumentan mucho de velocidad en el Arco Norte. Y tenemos un operativo radar. Con radar se formulan infracciones por velocidad. Algunas de las dependencias que participarán en el operativo son la Procuraduría General de Justicia del Estado, la Comisión Estatal de Seguridad, Ángeles Verdes y Cruz Roja Mexicana. En los siguientes números telefónicos 01246-46452-56 y 57, 089-078 y 066 podrá solicitar orientación o ayuda carretera durante el periodo vacacional de verano. Por otro lado, y dentro de un tema relacionado a la salud, a lo comestible, exhorta IMSS en Tlaxcala a no consumir hongos silvestres. El consumo de hongos silvestres puede ocasionar intoxicación o incluso la muerte. Por esta razón, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Tlaxcala emite recomendaciones a la población para evitar la ingesta de estos alimentos que se reproducen en la temporada de lluvias. La coordinadora delegacional de Información y Análisis Estratégico, Sofía Reyes Niño, apuntó que no hay mecanismos para identificar hongos comestibles que se reproducen en zonas montañosas, ya que todas las variedades son parecidas.
Van a recolectar los hongos a los lugares húmedos y pues generalmente los guisan y comen. ¿Quién se observa que tiene más efectos graves? Pues las personas que más taquitos ingirieron, ¿no? Hemos tenido situaciones muy, muy graves que nos puede llevar a la muerte, ¿eh? O sea, esto no es nuevo en Tlaxcala y sí es muy delicado comer hongos silvestres. Hay mitos sobre que si le pone un ajo y no se transforma tal color, que si le pone una moneda de cobre, que si no. Eso es mentira, o sea, no podemos determinar qué hongos son comestibles y qué hongos no son comestibles porque se pueden parecer muchos. Las personas que consumen este tipo de alimentos de inmediato presentan signos de alarma por intoxicación, por lo que deben acudir a las unidades médicas para la atención oportuna. Empiezan a tener dolor abdominal, empiezan a tener diarrea, vómito y alteración de las pruebas de funcionamiento hepático. O sea, pero pues pareciera ser que es un... me cayó mal el alimento, ¿no? Se están intoxicando con el veneno que estos hongos contienen. Entonces son las toxinas, a medida que ingerimos en nuestro cuerpo y los va absorbiendo, pues nos va dando los síntomas, ¿no? Y lo que observamos es eso. A la persona que más ingiere taquitos de hongos es la persona que está más grave. La coordinadora exhortó a las personas que en esta época del año evitar la recolección y consumo de hongos silvestres. Mi recomendación es que por favor no ingieran hongos recolectados de forma silvestre. De verdad es muy, muy peligroso. En esta temporada de humedad y que se ve que vamos a tener muchas lluvias y va a haber muchos hongos, lo recomendable es no comer de los hongos silvestres. Las unidades de atención del sector salud del estado cuentan con el personal médico para orientar a la población sobre los daños que ocasionan los hongos silvestres, pero también para brindar atención a las personas que presenten intoxicación por su consumo. Muy bien, ahí está la información relacionada a este tema, por supuesto las recomendaciones del IMSS allá en Tlaxcala, para que, bueno, pues usted tome sus precauciones. Por otro lado, aprenden en San Rafael Tenanyecac a sujeto por el delito de despojo. De acuerdo con el proceso 107-2015 emitido por el juez tercero de lo penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, un masculino de nombre Joselín Méndez Quiroz fue encontrado culpable del delito de despojo, ya que en abril de 2014 el probable responsable sembró, sin previa autorización, productos agrícolas en una parcela ubicada en Avenida Revolución, en la población de San Rafael Tenanyecac, municipio de Nativitas, propiedad de su medio hermano, quien acudió ante el agente del Ministerio Público e interpuso la denuncia correspondiente, con la que se logró la orden de aprehensión en contra del probable responsable después de diversas indagatorias. Y es que tras el mandamiento judicial, los detectives localizaron la mañana de este 13 de julio en la calle Xicoténcal de la población de San Rafael Tenanyecac a Joselín Méndez Quiroz, informándole de la situación que prevalecía en su contra, por lo que fue trasladado y remitido al Centro de Reinserción Social Cerezo, desde donde enfrentará su situación jurídica. Pues ahí la información relacionada pues a estos campesinos, o a este campesino más que nada, quien hubiera sembrado sin autorización de su hermano, de su medio hermano allá en San Rafael Tenanyecac, perteneciente al municipio de Nativitas. Cambiamos ahora de zona y por supuesto también de información. En unidad de transporte público atropella a mujer en Tianguismanalco. Los hechos se registraron la mañana de este martes a la altura de la comunidad de San Jerónimo Tianguismanalco del municipio de San Martín Texmelucan, cuando una unidad de la línea Autotransportes Unidos Hueshot, conocidos como Los Rojos, se subió a la banqueta y atropelló a una mujer de nombre Lisette Santa María, de aproximadamente 30 años de edad, originaria de la comunidad de Atezcac, perteneciente al municipio de Huejotzingo, misma que fue atendida por paramédicos de la unidad de emergencia Suma y trasladada al Hospital General de Huejotzingo. Y aunque al sitio arribaron elementos de la Policía Municipal de San Martín Texmelucan, no se pudo detener al chofer, quien, como ya es costumbre, se dio a la fuga
tras los hechos. Pues ahí la información referente a esta comunidad perteneciente al municipio de San Martín Texmelucan. Y avanzando en una más de nuestras notas de este día, productores de queso adquieren equipo para tratamiento de suero lácteo. Con la adquisición de equipo especial para tratar suero lácteo y reutilizarlo en otros procesos, productores de queso de San Martín Texmelucan se suman a las acciones de preservación del ambiente que promueve el gobierno municipal texmeluquense a través de la Regiduría y Dirección de Ecología y Medio Ambiente. Y es que, gracias a las diversas mesas de trabajo de concientización, se logró que algunas queserías del municipio hagan uso del equipo necesario para dar el tratamiento adecuado al suero lácteo y reutilizarlo en otros procesos, con lo que se evitará que esta sustancia altamente ácida se siga arrojando en las redes de drenaje y ríos. Asimismo, instalaron un convertidor energético en el tanque de combustible de sus unidades repartidoras con la intención de optimizar los procesos de combustión, eliminando en gran medida las emisiones contaminantes de sus vehículos. Ante ello, la regidora de Ecología y Medio Ambiente, Mercedes Figueroa, exhortó a otros productores de queso a solicitar información con el gobierno municipal de San Martín Texmelucan y sumarse a estas acciones. Bien, ahí está la información referente a este otro de los temas por allá dentro de la zona de San Martín Texmelucan, con pues esto relacionado a todos aquellos productores de queso a quienes se dedican a esta labor, que a muchos pues seguramente ha de gustar este producto, pero que sin lugar a dudas también pues estos contaminantes pues llegan también a los drenajes, como ya le comentábamos, así como a los ríos, principalmente el Atoyac por aquella zona en San Martín Texmelucan. De esta manera concluimos una primera parte de este espacio informativo. Lo invitamos a que siga con nosotros. Vamos a una breve pausa. Regresamos con más información. Con la finalidad de que las personas adquieran nuevos conocimientos con los que puedan emprender alguna empresa o negocio, el edil auxiliar de Santana Xalmimilco, Rafael Garita Ramírez, invita a la ciudadanía en general a integrarse a alguno de los cursos que se imparten en el DIF de esta junta auxiliar. Quiero hacer una cordial invitación para que toda la gente de Santana y sus alrededores se integren a los talleres que se están llevando a cabo aquí en Santana Xalmimilco. Están organizados por el DIF auxiliar, el cual encabeza mi esposa Jacqueline Pérez Solís, y los invitamos. Hay distintos talleres como el de manualidades, repostería, el corte de cabello, zumba, decoración de uñas. Esperemos se puedan integrar a estos talleres, ya que mucha falta nos hacían. Para mayor información, acercarse a las oficinas de la Presidencia o al DIF de Santana Xalmimilco. Reina de la Feria de Huejotzingo 2015. Si conoces a alguien que tenga entre 18 y 23 años de edad, soltera, mida unos 60 o más, simpática, segura de sí misma y originaria de Huejotzingo, pero sobre todo, que esté orgullosa de sus raíces. La siguiente información te interesa. Invítala a participar en este certamen de belleza y acércala a las oficinas del Comité de Feria, ubicadas en Avenida 5 de Mayo 305, dentro de las instalaciones de la Casa de Cultura del municipio de Huejotzingo. Denuncia a tu mejor propuesta de belleza. Si tú nos presentas a la ganadora, también ganas con ella. Tenemos un premio para ti. Las inscripciones están abiertas a partir del 1 de junio, teniendo como fecha límite el 10 de julio. Además, la capacitación para las concursantes será impartida por Marlet Zurita, una gran colaboradora y asesora del certamen de belleza de mayor realce en Puebla, producido por la televisora más importante de México. Pide informes en feriadehuejotzingo@hotmail.com y al 2226-923596. Habrá fabulosos premios. El Honorable Ayuntamiento de Huejotzingo 2014-2018 y el Comité de la Feria Huejotzingo 2015 te invitan a este certamen de belleza. Huejotzingo quiere que tu nombre forme parte de su historia. Recuerda que la feria la haces tú. Reina de la Feria de Huejotzingo 2015.
El pasado martes 7 de julio, autoridades de Santa Ana Xalmemilulco, encabezadas por Rafael Garita Ramírez, realizaron la apertura de un comedor comunitario con la finalidad de beneficiar a las personas más vulnerables de esta junta auxiliar. Hoy dimos el banderazo de inicio al comedor comunitario que estará ubicado aquí en Santa Ana Xalmemilulco, en beneficio de toda la gente. Esperamos contar con la presencia. Principalmente este comedor está abierto para aquellos niños con desnutrición, para mujeres embarazadas, para los adultos mayores, y pues de hecho es un beneficio para todos. Esperemos contar con su presencia. Directamente viene el programa desde CEDESOL Federal. Aquí en el programa de Sin Hambre nos están apoyando con todo el abastecimiento de verdura, de todas las herramientas que vamos a contar para que este comedor esté funcionando. Esperamos que pueda ser de gran apoyo para toda la comunidad y esperemos que poco a poco se vayan sumando, que se vayan integrando a este comedor. Es beneficio para todos y esperemos contar con la presencia de mucha gente, de toda la gente que hay aquí en Santana, ya que el beneficio es para todos ustedes. Por su parte, Jacqueline Pérez Solís, presidenta del DIF Auxiliar, explicó el funcionamiento e hizo una invitación a la ciudadanía para hacer uso de este comedor comunitario. El DIF Xalmemilulco los invita a que asistan al gran comedor comunitario que dio inicio este martes 7 de julio con horario de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana el desayuno y de 1 a 3 p.m. la comida. Los requisitos son copia del CURP y una cuota de recuperación de 10 pesos, a donde se les ofrece una comida completa. Esperamos que asistan. Honorable Ayuntamiento de Santa Ana Xalmemilulco, 2014-2019. Ya estamos de regreso después de esta breve pausa. Vamos a continuar con la información preparada para este día, para este miércoles. Evalúa CIDE a San Andrés Cholula como referente municipal. En el marco del combate a la pobreza, la Cruzada Nacional realizó un modelo de atención con acciones dirigidas a atacar las causas de la pobreza extrema e inseguridad alimentaria con una perspectiva integral que atiende todas las dimensiones de bienestar. Los resultados de esta cruzada son evaluados de acuerdo a las acciones que establece el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, por lo que el Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, evalúa los municipios de Acatzingo y San Andrés Cholula como referentes municipales en la coordinación interinstitucional y la participación ciudadana en la ejecución de programas y proyectos, al igual que a la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla y a las delegaciones federales a través de la CEDESOL, ya que de los 64 municipios que integran la Cruzada Nacional contra el Hambre dentro de lo que es el Estado de Puebla, es San Andrés Cholula parte de los 14 principales. Continuando con otra de las notas también relacionadas a este municipio y del cual, pues bueno, desprendemos la información relacionada. Algunos de los municipios de este distrito, CEMEDIF de San Andrés Cholula realiza clausura de CAIC. Leticia Zamora de Paisano, presidenta del DIF municipal de San Andrés Cholula, durante la clausura 2014-2015 del CAIC, reconoció el trabajo de las educadoras y orientadoras, quienes fomentaron la convivencia entre padres de familia e hijos, realizando actividades basadas en los buenos tratos con diferentes temas y buscando afianzar los valores, por lo que resaltó que los consejos técnicos implementados en San Andrés Cholula son considerados como ejemplo ante los demás municipios, ya que en los mismos siempre se busca tener ideas innovadoras con la finalidad de subir el nivel educativo, así como de mejorar las estrategias de enseñanza. Finalmente, la presidenta del DIF municipal de San Andrés Cholula ratificó su compromiso por garantizar una mejor educación a la niñez sanandreseña, ya que estos resultados se deben a un gran equipo de trabajo. Pues ahí también la información relacionada a este municipio de San Andrés Cholula, por supuesto también dentro de lo que es el tema de los CAICs, pero pasando a otra de las notas y por supuesto a otro de los municipios, San Miguel Xoxtla pone en marcha programa social contra la violencia. El Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla inició el programa
Vive tranquilo, vive feliz, vive sin violencia, el cual se gestionó a través de la Regiduría de Salud de la Secretaría de Salud Federal, siendo uno de los 12 municipios de la jurisdicción sanitaria 05 de Huejotzingo que logró bajar un recurso de programa Comunidades Saludables, en el que la Federación aporta la cantidad de 500,000 pesos para desarrollar actividades sobre prevención social de la violencia y la delincuencia. Al respecto, el municipio Miguel Hernández señaló que el objetivo de llevar a cabo este programa es combatir los índices de violencia, así como su prevención en el municipio, trabajando de la mano gobierno y sociedad con acciones concretas para el bienestar de niños, jóvenes y adultos. El programa Vive Tranquilo, Vive Feliz, Vive Sin Violencia involucra acciones como pláticas en todas las escuelas, todos los niveles sobre violencia intrafamiliar, bullying, talleres ocupacionales para jóvenes, fomento al deporte, lectura, convivencia familiar, así como promover la cultura de la denuncia, la legalidad y la sana convivencia. Pues enhorabuena por este programa social, que bueno, pues ya estará en actividad allá en San Miguel Xoxtla. Por otro lado, ya para ir concluyendo, gobierno municipal inaugura prolongación de calle Guadalupe Victoria en tercer barrio de Huejotzingo. Ante la presencia de vecinos, maestros, padres de familia y alumnos de la escuela La Merced, el gobierno municipal de Huejotzingo, que encabeza Carlos Alberto Morales Álvarez, inauguró en días pasados la pavimentación con adoquín en la prolongación de la calle Guadalupe Victoria del tercer barrio en el predio que lleva por nombre El Huesito. Al respecto, Morales Álvarez dio a conocer que esta obra tuvo una inversión de 1,982,259 pesos provenientes del Fondo de Infraestructura Social Municipal, con lo cual se beneficia a todos los habitantes, destacando que en los últimos años los ciudadanos han dado un mayor uso a esta vialidad. Asimismo, aseguró que dentro de su gobierno se trabajará en pro de mejorar las condiciones de vida de los habitantes de Huejotzingo, así como de sus 8 juntas auxiliares, llevando a cabo obras de calidad que beneficien a la ciudadanía. Pues así, con esta última nota, con estas imágenes que le presentamos, finalizamos con la información preparada para este día, este miércoles, dentro de este espacio de Noticias al Día. Nosotros nos vamos, no sin antes darles a conocer el video del día, que bueno, como últimamente, pues se ha venido dejando ver en un mayor porcentaje todos aquellos pues videos relacionados a este tema de las fugas. Pues bueno, en esta ocasión también dentro de este espacio informativo le vamos a presentar pues aquí este escape de un bebé de su cunero, en el cual pues bueno, ustedes van a ver la inteligencia con la que los niños se manejan hoy en día y por supuesto esto a través de este video del día. Este video del día concluimos una emisión más de este espacio informativo y por supuesto si en alguna ocasión alguno de sus pequeños se le llega a escapar de su cunero, de su cuna, pues ya lo sabe usted, de alguna manera ellos encuentran la forma de poder salir de ahí, de esta pequeña pues celda infantil, podríamos llamarle, para pues bueno hacer sus travesuras o cualquier otra actividad que ellos
conlleven que quieran realizar fuera de su cuna. Si es que ya lo sabe, pues ahí tiene usted una muestra clara de la gran inteligencia de los pequeños, de los pequeñitos, de los bebés, dentro de pues ya estas generaciones que, bueno, pues se van desarrollando mucho más rápido y, por supuesto, su inteligencia también. Nosotros nos vamos, no se olvide de acompañarnos en nuestra siguiente emisión el próximo viernes alrededor de las 9 de la noche por este canal para darle a conocer más de la información, más de lo que se genere dentro de algunos de los municipios de la región, del Distrito 8 y por supuesto también de aquellas zonas, de aquellos lugares hasta donde llega la señal de este canal. Además, pues ya lo sabe, si usted tiene alguna página en alguna red social, puede seguirnos en YouTube o en Facebook como Garco Producciones para que pues ahí también conozca más de la información que se genera no solamente a nivel municipal, sino también dentro de nuestro estado y hasta a nivel nacional. Nosotros nos vamos, pásela muy bien, que tenga una excelente noche, lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Gracias por el favor de su atención.